Buenos días, estamos en la inauguración de los Juegos Olímpicos del Colegio Los Andes. Mi nombre es Alison Pineda, del grado décimo. Mi nombre es Sara Cantor, del grado décimo. Y a continuación vamos a ver qué sucede. Este año el Colegio de los Andes escogió en su mayoría países latinoamericanos para hacer representación en la inauguración de los Juegos Olímpicos. Y cabe destacar que el grado 11 escogió a Venezuela, haciéndole tributo al país que en este momento se encuentra en una crisis económica. Hola, soy Juliana Gómez del grado 11, soy la personera y hago parte del reportaje para la jornada deportiva del Colegio de los Andes. Vamos a continuar. Me ha parecido muy animada, muy organizada. Todos los profesores trabajamos en equipo, todos los estudiantes nos colaboraron igualmente, todos se encargaron de lo que les correspondía, que era su barra, sus banderitas y su escudo, y se vio el trabajo del Colegio de los Andes. Muy contenta compartiendo con todos mis estudiantes, todos están muy animados, han tenido la oportunidad de tener diversas actividades, han tenido voleibol, fútbol, ajedrez, ping pong, todos están muy contentos. Creo que ha sido interesante el proceso porque dentro de los valores que se inculcan para este tipo de actividades está el trabajo en equipo, tanto de los docentes como de los estudiantes, y el trabajo realmente se ha visto. El proceso ha sido muy bonito por parte de cada uno de los grados y el esfuerzo que se ha realizado ha sido satisfactorio. Esto era para divertirnos, para gozarnos. El Día de la Inauguración Deportiva es la apertura a los juegos que vamos a tener durante el año. Entonces vi que el ánimo de los chicos es muy bueno, los profesores también, y de las directivas fue también muy bueno hacia la actividad. Bueno, comunidad andina, hemos terminado por el día de hoy la jornada deportiva del Colegio de los Andes. Mi nombre es Juliana Gómez y hoy nos vemos en una próxima ocasión.